Buenos días a todos y a todas. Algunos hacía meses que no os veía en directo cuando las comparecencias eran a través de internet y la verdad es que es hermoso veros a tantos y tan cerca, aunque sea con las mascarillas prescriptivas. Sumarme al deseo de la ministra de que los estudiantes que se están jugando tanto estos días tengan suerte. Hoy me toca presentarles algunas medidas de carácter social que van en el Real Decreto Ley de medidas económicas. Quería agradecer al ministro Ábalos y a su equipo las facilidades que han dado al mío para trabajar juntos y que hoy podamos tener un Real Decreto que creo que es muy importante. Quiero dirigirme a los ciudadanos, a los compatriotas que más están sufriendo por razones económicas y por razones sociales las consecuencias de la COVID-19. Por desgracia, todavía tenemos que escuchar discursos políticos que cuando hay familias que no tienen la suerte ni la seguridad de un contrato de trabajo o cuando tienen muy poquito dinero y tienen dificultades para llegar a fin de mes, para llenar la nevera o para afrontar gastos básicos, se les dice que no se han esforzado suficiente. Yo querría poner hoy en primer lugar en valor el esfuerzo de esos ciudadanos y ciudadanas, de esas familias que lo tienen muy difícil por razones económicas y que saben mejor que nadie lo que significa esforzarse. Este gobierno ha construido un escudo social, seguramente mejorable, seguramente limitado, pero sin precedentes en la historia de nuestro país. Este gobierno no se ha olvidado de lo que representaban los gastos de vivienda y los gastos de suministros para familias que lo estaban pasando muy mal y que, como consecuencia de la COVID-19, lo han pasado mucho peor. Como saben ustedes, recientemente este gobierno aprobó la prórroga de los ERTES hasta el 30 de septiembre. Hemos aprobado también ayudas sin precedentes al sector turístico. Obviamente era hora de seguir protegiendo también a los más vulnerables. Y en ese sentido, quiero decir que las medidas que aprobamos hoy no solamente responden a criterios de justicia social, que deben guiar, por supuesto, la práctica de un gobierno comprometido con el interés general y con la Constitución española, sino que también responden a una necesidad de eficacia económica que requiere que la demanda se pueda sostener en nuestro país. Cuando decimos no dejar a nadie atrás, no solamente hablamos de justicia social, hablamos también de eficiencia económica. Les presento tres bloques de medidas. El primero son medidas para aliviar la carga financiera de las hipotecas y los créditos no hipotecarios. El segundo son medidas que tienen que ver con el alquiler y, en tercer lugar, medidas que tienen que ver con el suministro. Respecto a las medidas que sirven para aliviar la carga financiera de las personas en situación de vulnerabilidad. La moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual, inmuebles afectos, actividades económicas y viviendas destinadas al alquiler, que se ha concedido a fecha de 30 de junio a más de 200.000 personas, el 83% de las solicitudes, se va a poder solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de 3 meses. En segundo lugar, la moratoria sobre créditos sin garantía hipotecaria, créditos al consumo, de la que se han concedido más de 364.000 solicitudes, el 85% de las solicitudes presentadas, se va a poder solicitar hasta el 29 de octubre, hasta el 29 de septiembre, y tendrá una duración de 3 meses. En lo que respecta a las medidas del alquiler, a las medidas para proteger a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad, la prórroga de 6 meses de los contratos de arrendamiento sobre vivienda habitual se va a poder solicitar hasta el 30 de septiembre. Y se va a ampliar también hasta el 30 de septiembre el plazo para solicitar la moratoria, el aplazamiento del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma de los contratos de arrendamiento de vivienda en caso de que el arrendador sea un gran tenedor de la vivienda para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. El tercer paquete de medidas son las relativas a garantizar el acceso a los suministros básicos de los consumidores vulnerables. El bono social de los consumidores vulnerables se amplía hasta el 30 de septiembre de 2020 con el fin de homogeneizar los periodos de cobertura del escudo social y en esa misma línea se amplía temporalmente la garantía de suministros de agua y energía a consumidores domésticos en vivienda habitual hasta el 30 de septiembre de 2020. Esto se añade a algo que ya conocían ustedes y es la paralización de los desahucios, de los lanzamientos por desahucio, que va a estar vigente de momento hasta el 2 de octubre de 2020. Muchísimas gracias.